de San Luis, desde Puerto Rico. ¿Qué tal, amigos del Bayuno.com? En vivo y en directo desde la plazoleta de San Francisco. Hoy en compañía de Zulma Muñoz asistimos a la presentación y en lo que tiene que ver con el acto de posesión de nuestra nueva gobernadora Clara Luz Roldán. Así es, se acaba de hacer el llamado al quórum de todos los diputados y de todos los que forman parte de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, y vamos a hacer el acto de posesión de la gobernadora actual, Clara Luz Roldán González. Sí, señor, con ustedes lo que ocurre en Tarima, para que todos los numeral bayunos se den cuenta de lo que está pasando en este momento, la posesión de la nueva gobernación del Valle del Cauca, la nueva gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González. Por la señora gobernadora del Valle del Cauca. Sí, por favor, la delegación ya está lista, por Claro Mejifo, John Jairo Calcedo, Liz Burgos y María Cristina Jugo. Y Farid Uragaón. Encontramos, bueno, acaba de llegar la saliente gobernadora, Villan Francisco Toro. Sí, señora. Y se hace el llamado de invitación para que haga presencia con una comisión. Le damos la bienvenida a la nueva gobernadora a del Valle. A la doctora Lilian Francisca Toro. Bienvenida, doctora, a su asamblea, a la asamblea de Valle del Cauca. Invitados muy especiales. En la línea de honor. En este momento, al señor presidente de la Asamblea, diputado Juan Carlos Garcés, a los hijos de la doctora Clara Luz Roldán, Claudia Posada y John Jairo Prado Roldán, a la señora exgobernadora del Valle, Dilia Francisca Toro Torres, al señor arzobispo de la Arquidiócesis de Cali, su excelencia, Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, al señor alcalde de Santiago de Cali, que toma posesión esta tarde, Jorge Iván Ospina, al señor comandante del Comando Conjunto número 2, mayor general Wilson Medin Chávez, al señor comandante de la tercera división del ejército, mayor general Jorge Isaac Hoyos Rojas, al señor director de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, brigadier general Alfonso Lozano Ariza, al comandante de la tercera brigada, coronel Henry Mauricio López Cano, al comandante del departamento de policía Valle, coronel Javier Navarro Ortiz, al director de la escuela de policía Simón Bolívar, teniente coronel Olesquineo Enrique Flores Rincón, al señor pastor Cristiano James Mauricio Rosso. También presentamos un saludo muy cordial a los honorables congresistas vallecaucanos, alcaldes del Valle del Cauca, honorables concejales, representantes de los órganos de control y rama judicial, representantes del sector gremial y empresarial, al equipo de gobierno, a familiares y a todos los vallecaucanos y vallecaucanas y invitados especiales que hoy nos acompañan. Esperamos una comisión que acompaña a nuestra nueva gobernadora Clara Luz Roldán.
nos encontramos en este momento en el acto de posesión de la nueva gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quien a partir de hoy asume las riendas del Valle del Cauca. Gustavo. Sí, señor, en este momento la doctora Clara Luz Roldán está saliendo de la iglesia de San Francisco, donde ha compartido una misa dando acción de gracias o por acción de gracias, y ya se dirige a la tarima central para tomar posesión de la gobernación del Valle del Cauca. Tenemos que recordar que la actual gobernadora llega al cargo con la coalición Todos por el Valle del Cauca después de una votación de 953.358 votos. Sí, señor, con el aplauso del recinto, de los asistentes, ingresa a la tarima principal de posesión la doctora Clara Luz Roldán González, nueva mandataria del Valle del Cauca en el periodo 2020-2023. Cabe destacar también, Gustavo, que en este momento dentro de los invitados se encuentran un pastor evangélico, un sacerdote y un rabino. Son algunos de los invitados que estamos viendo en este momento. Además de Monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien hace representación de la Iglesia Católica, y en este caso pues también, digamos, da una participación, un proceso de inclusión a todos los asistentes, ¿sí? Distintos credos religiosos. Por otro lado, también viene como invitado muy especial el señor alcalde electo de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina, quien tomará posesión sobre las 2-3 de la tarde, y estaremos nosotros también con elvalluno.com acompañando todo lo que tiene que ver con este acto de posesión. El comandante de la Tercera Brigada, el director de la Policía, Simón Bolívar, comandante de la Policía Nacional, también se encuentran hoy en esta ceremonia. Bueno, y la actual gobernadora, la nueva gobernadora del Valle del Cauca, ha pedido que los asistentes hagan presencia en guayabera. Hoy estamos luciendo una guayabera muy típica de las comunidades indígenas, también algo que nos hace representativo el caso del Valle.com, pero la gente en general en guayabera. Gustavo, no podemos dejar por fuera la presencia de quien abandona el cargo, la doctora Dilian Francisca Toro. Vamos a ver en contados minutos algo muy simbólico, y es el himno al Valle del Cauca, donde también, señoras y señores, creo que se hará presentación el nuevo video oficial de la gobernación. Nuestro himno al Valle del Cauca. La nueva imagen de nuestro himno al Valle del Cauca. Thank you.
señor, ha terminado el himno al Valle del Cauca. Doctor Juan Carlos Garcés, muchas gracias, pueden sentarse. Tiene usted la palabra. Y se cede para proceder a la toma de juramento, la firma del libro de actas en posición de la banda a la nueva gobernadora de los vallecaucanos. Bueno, este es el acto más representativo, la toma del juramento. Señor presidente, estamos en el punto del acto de posesión de la señora doctora Clara Luz Roldán González como gobernadora del departamento del Valle del Cauca 2020-2023. Está leído el punto del orden del día, señor presidente de la honorable asamblea. Muchas gracias. Primero que todo, darle gracias a Dios, saludar a la gobernadora. Observan ustedes a Juan Carlos Garcés, presidente de la Asamblea del Valle del Cauca. A sus hijos, Claudia Posada, don Jairo Prado, Roldán. Es gobernadora del Valle del Cauca, doctora Lilian Francisca Toro. Es un honor tenerla aquí para nosotros. También saludar al arzobispo de la arquidiócesis. Sí, señor, eso suele suceder en estos eventos. Zulma. Sí. Le pasó a Shakira, le ha pasado. Alcalde, le ha pasado a muchos, claro que sí. Jorge Iván Ospina, comandante de Comando Conjunto número 2, Mayor General Wilson May Chávez. Comandante de la Tercera División del Ejército, Jorge Isaac Hoyos, director de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, Brigadier General Alfonso Lozano, comandante de la Tercera Brigada Coronel Henry Mauricio López, comandante de Departamento de Policía Coronel Javier Navarro Ortiz, director de la Escuela Simón Bolívar, Teniente Coronel Olesquino Enrique, pastor cristiano James Mauricio Rosso, honorables congresistas, alcaldes, honorables concejales, diputados, a todos los presentes, secretarios de despacho y a todos los vallecaucanos. Tuvieron que pasar 25 años para que este momento volviera a vivirse, el de la posesión de un gobernante del Valle del Cauca ante su junta directiva, doctora Clara Luz, ante la asamblea departamental en pleno. La disparidad de fechas, corregida por la ley 1871 del 2017, que permite a las asambleas en Colombia instalarse desde el 1 de enero del cuatrenio, ha posibilitado que la corporación esté dispuesta para recibir, como en este caso, a la señora doctora Clara Luz Roldán González para asumir el cargo de gobernadora del Valle, periodo 2020-2023, ante los representantes del pueblo vallecaucano. Viene usted, señora gobernadora, ungida con casi 1 millón de votos populares, que seguimos creyendo que las mujeres hacen las cosas bien, las hacen muy bien, y que es indispensable, un aplauso para las mujeres, y que es indispensable, como usted lo ha venido manifestando, construir sobre lo construido. En ese sentido, el Pleno de la Asamblea Departamental dice presente, con la independencia natural, la diferencia de criterios de 21 vallecaucanos que representan 10 idearios políticos y el deber que nos asiste de ejercer el control político, pero también gobernadora con un mensaje de unidad y de paz para el Valle del Cauca. Acabamos de cerrar un cuatrenio exitoso.
4 años enmarcados en la recuperación del liderazgo colectivo, el despertar del sentido de pertenencia de ser vallecaucano y la generación de confianza, con una forma integradora entre el sector público, el sector privado, la academia, la comunidad y la política que nos ha dejado usted, doctora Dilian Francisca Toro. Estamos listos para trabajar unidos y apoyar aquellos temas que signifiquen progreso para los vallecaucanos. En nuestro reciente haber hemos dejado 116 ordenanzas, muchas de las cuales siguen vigentes en los próximos 4 años para garantizar la consecución de recursos y culminar grandes obras de infraestructura. Otras ordenanzas que van a trascender por muchos gobiernos, como el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental y un sinnúmero de políticas públicas indispensables para todos los sectores de la comunidad. Desde hoy entra a regir el presupuesto que aprobamos por 2.006.000.000.000, de los cuales 1.383.000.000.000 van dirigidos a la inversión, un aspecto en el que incrementamos más del 35% en el último gobierno para atender las necesidades más sentidas de los vallecaucanos. Sin duda, este camino habrá que seguirse, por supuesto, gobernadora Clara, con su sello y su estilo que la caracteriza. Sabemos de su capacidad de gestión y estamos seguros que con su liderazgo se podrá seguir creciendo con el propósito de jalonar desde el ámbito nacional e internacional muchos más recursos para el bienestar de las comunidades del Valle del Cauca. Esperamos a su debido tiempo estar aportando a la construcción del Plan de Desarrollo 2020-2023 y comenzar a revisar mediante debates de seguimiento cómo van las diferentes secretarías, establecimientos públicos y empresas del Estado. Gobernadora, Dios nos seguirá acompañando y llevando por esta ruta de progreso. Que la unidad sea el punto de partida de nuestras actuaciones en esta nueva etapa que inicia con un listón bien alto. Listón que con certeza usted tiene entre sus metas, superar por el bien del Valle del Cauca y por el bien de todos nosotros. Muchas gracias a todos. Invito, señora gobernadora, para hacerle un honor. Procedemos a la toma de juramento de la nueva gobernadora de los vallecaucanos por parte del señor presidente de la Asamblea, Juan Carlos Garcés. Invocando la protección de Dios, juráis acatar y defender la Constitución, las leyes de la República, las ordenanzas del Departamento y desempeñar fielmente los deberes del cargo como gobernadora de los vallecaucanos 2020-2023. Si así lo hicieres, Dios y la patria os lo premien, y si no, él y ella os lo demandan. Queda posesionada como la gobernadora de los vallecaucanos. Muy bien, era el espacio más esperado en este acto de posesión. Y el bayuno.com está aquí para contárselo a todos los numeral bayunos. A la firma del libro de actas. La bendición de Monseñor Jesús de Darío Monsalve. Y la firma del acto de posesión. Y la alegría de un pueblo que la eligió. Recordemos, 953.358 votos alcanzados. Casi 1.000.000 de personas han elegido a Clara Luz Roldán para este cuatrenio que inicia hoy con este nuevo decenio. Así es, para este muy punto, buen trabajo como presidente de la coalición de Todos por el Pache. Quiero invitar a la doctora Dilian Francisca Toro para que me acompañe aquí, a mi lado, porque todo el Valle del Cauca está agradecido con usted, gobernadora saliente.
y el reconocimiento a la gobernadora saliente Dilian Francisca Toro. La gente se pone de pie para agradecer de verdad el trabajo de esta mujer que ha hecho las cosas muy bien y ha dejado el nombre del Valle del Cauca en alto. La banda con los colores de la bandera del Valle del Cauca distingue a Clara Luz Roldán como la nueva gobernadora del Valle del Cauca. Fuerte ese aplauso de bienvenida a nuestra nueva mandataria. Una de las gobernadoras, Dilian Francisca Toro, con mayor aceptabilidad. Recibió. Quiero invitar ahora a dos autoridades de fe de nuestra región para encomendar a Dios la gestión, la vida, los actos y las decisiones de nuestra gobernadora. Sí, señor. Para ello nos acompaña el señor arzobispo de la Arquidiócesis de Cali, el señor Darío Jesús Monsalve, por todos los vallecaucanos de un 85%. Es bastante significativa la información porque deja la vara muy en alto para Clara Luz Roldán, Dilian Francisca Toro, y esperamos que este reto que se asume deje también el Valle del Cauca en alto. Se me ocurre que con una gobernadora como la doctora Clara Luz, con una fe, valga la redundancia, muy clara y firme, muy luminosa, se me ocurre entonces acompañarla a ella en una oración del San Tomás ecuménico, evangélico y más ecológico de todos, el que le da el nombre a esta plaza y a este templo, San Francisco de Asís. Los invito a ponernos de pie, porque esta oración necesita a todo cristiano, a todo creyente. Una oración a cargo de Monseñor Darío de Jesús Monsalve. En este momento nos invitan a estar todos de pie para orar. Clara Luz, para expresar sus sentimientos ante Dios, el Señor de la vida, de la historia, el Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh grande y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, humildad profunda, conocimiento y ciencia, para que pueda yo cumplir tu verdadero y grande mandamiento de amor. Amén. Una oración muy corta, pero bastante significativa, la oración de San Francisco de Asís. Muy buenos días para todos, para todas. La Biblia dice, se debe de orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Por favor, todos aquellos que aman este departamento y hoy a nuestra gobernadora, les pido que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración con todo nuestro corazón. Oración por ella. A cargo del pastor James. Señor Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. La historia es tu historia y esta es tu historia. Tú eres soberano, Dios. Te pedimos que bendigas y guíes a nuestra gobernadora Clara Luz. Dale la sabiduría que ella necesita para dirigir este departamento con coraje, humildad e integridad. Dale tu gracia y tu favor. Sosténla en la palma de tu mano. Te pedimos todos nosotros que la protejas. Y cuando esté pasando por momentos de desaliento, tú seas, Señor, renovando sus fuerzas. Permítele tener el tiempo para estar en la intimidad de su hogar y allí tener el descanso cuando lo necesite, Señor. Por eso bendice hoy a toda su familia, a sus hijos, a Claudia y a Jairo.
Te pedimos que ayudes a todo su gabinete y su equipo de trabajo. Y ayúdanos a todos a trabajar unidos para convertir el Valle del Cauca en el mejor departamento de Colombia. Que todas las personas de buena voluntad se unan para trabajar juntas por un departamento más próspero, saludable, justo y pacífico. Señor, hoy oramos y declaramos este departamento una región de paz y prosperidad, donde las próximas generaciones disfrutarán de las buenas decisiones que hoy toma nuestra gobernadora. Bendice, Señor, a nuestros hijos e hijas. Bendice nuestras ciudades y nuestros campos. Bendice nuestras cosechas y nuestro ganado. Bendice el emprendimiento. Que nuestros deportistas sigan siendo los mejores de Colombia. Bendícenos con fe y obediencia. Bendícenos con tu presencia, con tu amor, tu gracia y tu justicia. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, señores, las palabras del pastor Juan Carlos. El pastor James Mauricio Rosso, señor secretario general de la pide Asamblea, que los bogotanos seamos bendecidos en todas las áreas: la agricultura, el deporte, la ganadería, señor presidente, el emprendimiento. Muchas gracias, señor secretario, por favor, para que aprobemos la proposición de continuar en sesión permanente, por favor. Sí, señor presidente, la va a solicitar el primer vicepresidente de la corporación, el honorable diputado Julio César García. Señor presidente, para colocar a consideración ante la honorable asamblea departamental la sesión permanente. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrar. Señores diputados, ¿autoriza la sesión permanente? Ha sido autorizada, señor presidente, para poder continuar. Gracias. Señoras y señores, me honra presentar la primera intervención de la señora mandataria del Valle del Cauca, la doctora Clara Luz Roldán González. La primera intervención de la nueva mandataria Clara Luz Roldán. A continuación, para todos los numeral Bayunos, si están conectados con nuestra región, quédense con elbayuno.com. Un saludo muy especial a mis hijos, Claudia Jairo, presidente de la Asamblea Departamental Juan Carlos Garcés, y honorables diputados, exgobernadora del Valle, doctora Dilian Francisca Toro. Todos los aplausos. No hay alguna. Arzobispo de la Arquidiócesis de Cali, su excelencia, Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía. Alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina. Comandante, Comando Conjunto Número 2, Mayor General Wilson Neide Charles. Comandante, Tercera División Ejército Mayor General Jorge Isaac Hoyos Rojas. Director de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, Brigadier General Alfonso Lozano Ariza. Comandante, Tercera Brigada Coronel Henry Mauricio López Cano. Comandante, Departamento de Policía Valle, Coronel Javier Navarro Ortiz. Director, Escuela de Policía Simón Bolívar, Teniente Coronel Olesquiney Enrique Flores Rincón. Pastor Cristiano James Mauricio Rosso. Honorables congresistas, alcaldes del Valle del Cauca, honorables concejales, representantes de los órganos de control y rama judicial, representantes del sector gremial y empresarial, equipo de gobierno y familiares, medios de comunicación, amigos y amigas. Buenos días a todos los vallecaucanos. Hoy inicia el mayor desafío de mi vida
y le doy gracias a Dios por permitirme vivirlo con ustedes. Gracias de manera especial a mis amados hijos, Claudia y Jairo, por acompañarme siempre y ser mis coequiperos e inspiración en cada paso de mi vida. Y un millón de gracias a los vallecaucanos que confiaron en mí. Agradecimiento a mi equipo de trabajo que lo entregó todo por acompañarme en este anhelo. Con ustedes nos convertimos en una familia, siempre disponibles el uno para el otro. En la primera mañana de este año, quiero decirles que con su participación continuaremos este legado de liderazgo. Vamos a seguir trabajando sin tregua para conquistar los sueños que nos hemos trazado. El Valle ha dado el salto positivo más importante de su historia y nosotros seguiremos avanzando en él. Hace 4 años, Dilian Francisca Toro se propuso el desafío de cambiar el rumbo del Valle del Cauca. Llegó a la gobernación y bajo su liderazgo y estilo de gobierno, esos sueños tomaron forma. Y de la mano de esta mujer aprendimos lo que es trabajar de corazón. Durante 4 años, nuestro departamento recuperó el espíritu ganador, revivió el orgullo vallecaucano y situó el trabajo como base de nuestro presente. Empezamos por lo necesario, luego hicimos lo posible y hoy despertamos ante lo que parecía imposible. Sencillamente nos reinventamos. Vamos por el mejor camino. Es la hora de jugar el segundo tiempo, el momento más importante de la historia de nuestra región. Un deportista entrena miles de horas durante años para su momento de competencia, que en ocasiones dura menos de 1 minuto. Para recibir esta posta he entrenado muy duro. Me he preparado y aquí estoy frente a ustedes, listas para el relevo. Durante mi campaña prometí darle continuidad al estilo de trabajo que nos convirtió en líderes nacionales. Vamos a avanzar hacia la creación de oportunidades que potencien el empleo y el emprendimiento, respetando y preservando el planeta, promoviendo el conocimiento y el disfrute de nuestra riqueza ambiental, cultural y deportiva. Este va a ser un gobierno de acción, un gobierno de resultados, de trabajo duro y de unidad. Seremos un gobierno de esfuerzos prolongados y de logros permanentes. Gobernaremos desde los territorios, los barrios, los municipios, los corregimientos, las veredas, como siempre lo hemos hecho. Gobernaremos con las comunidades, con las mujeres, los jóvenes y los abuelos, también con los empresarios, los gremios y los partidos. Aquí caben todos. Porque el Valle somos todos. Aquí caben todos, porque el Valle somos todos, sí señor. Podríamos decir que es el lema de la nueva gobernadora. Es muy posible, señor Muñoz. Tenemos la oportunidad de hacer equipo y trabajar juntos por Cali. Como lo hemos venido proyectando, nuestras prioridades son el tren de cercanías, que es la primera piedra de nuestra integración regional. Una cita que nos puso la historia. Están sentadas las bases para hacer de este sueño una realidad que ponga a nuestra economía a toda máquina. En el mes de febrero tendremos la prefactibilidad avanzada e inmediatamente arrancaremos con la factibilidad.
que sé que los alcaldes de Yumbo, Palmira y Jamundí nos acompañarán en este proyecto. También vamos a recoger un anhelo turístico de millones de vallecaucanos, el teleférico Siloé Cristo Rey. Una realidad lo está manifestando y esperamos de que eso sea así porque traería mucho progreso para la capital del Valle del Cauca. Y para que se motiven aún más a visitarnos, les daremos continuidad al Centro Cultural La Licorera, concebido como un espacio de desarrollo naranja. Este escenario cultural ya cuenta con el Centro Coreográfico de la Danza y cuando lo culminemos, sin duda será uno de los complejos culturales y creativos más completos y novedosos de América Latina. Otro de nuestras primeras tareas con Cali será embellecer el centro histórico y las zonas hoteleras y gastronómicas de la ciudad. Me comprometí a trabajar por un valle que considera Buenaventura como una gran oportunidad para demostrar nuestra grandeza ambiental, riqueza étnica y diversidad cultural. Buenaventura es un hermoso símbolo de nuestra alegría y el lugar al que hemos llamado por casi dos siglos columna vertebral de la economía colombiana. Es por ello que con el concurso del Gobierno Nacional trabajaremos en el dragado del canal de acceso al puerto, invertiremos en los bonaverenses para que se sientan totalmente integrados al valle, para que se autorreconozcan como uno de los motores de la economía nacional. Señor, el trabajo por los bonaverenses y nuestro bello puerto del mar. Aprovecharemos nuestras potencialidades y fortaleceremos el sector turismo para convertirlo en uno de los renglones más importantes de nuestra economía. Ustedes me han escuchado una metáfora que no es mía, sino de poetas, artistas y cantores. El Valle del Cauca es un pedazo del paraíso. Lo he recorrido y disfrutado kilómetro a kilómetro. Cada paraje, montaña, cascada, he probado sus sabores y compartido con mi gente. Nuestro departamento es el secreto mejor guardado del turismo latinoamericano y vamos a trabajar para que sea el destino preferido de turistas nacionales y extranjeros. Fortaleceremos las iniciativas, los emprendimientos y traeremos eventos de gran formato. Para ello pondremos en marcha el programa de promotores de turismo y seguridad. Entre mis sueños están celebrar el Mundial de Cantadoras en Buenaventura durante la temporada de ballenas, crear más pueblos mágicos y consolidar las rutas turísticas de nuestro departamento. Uno de los factores fundamentales en la consolidación de las políticas de desarrollo y crecimiento económico del territorio es la seguridad. Resultado del apoyo permanente y fortalecimiento en las operaciones de la fuerza pública, hemos ganado mucho en estos 4 años. Logramos recuperar la soberanía en el territorio, mejorar el desempeño en las tasas de homicidio y secuestro, pero debemos seguir avanzando. El Centro de Comando Unificado que entrará en operación desde Buga y que integraremos a la plataforma de Cali es la muestra de cómo la tecnología se convierte en una herramienta de ayuda en la lucha contra el delito. Aumentaremos la presencia de cámaras de video de última generación, drones de monitoreo con reconocimiento facial e impulsaremos la integración de sistemas ciudadanos y privados en las redes de monitoreo oficial. Vamos a interlocutar de manera permanente con el Gobierno Nacional para lograr presencia, inversión y capacidad de fuerza en nuestro territorio. Tenemos amigo y ministro de Defensa Vallecaucano.
para coayudar en esta tarea, que será un reto de agenda permanente en mi gobierno, crearé la figura del alto consejero para la seguridad y mejoraré la calidad de vida de nuestra fuerza pública. He comprobado en los últimos años cómo el deporte y la cultura tienen el inmenso poder de transformar y salvar vidas. Los vallecaucanos estamos hechos de oro puro, lo llevamos en la sangre, somos una región que ha forjado campeones nacionales, mundiales y olímpicos. Redoblaremos la apuesta por el deporte, vamos a fortalecer nuestras bases como parte de la segunda etapa de Valle Oro Puro. El deporte de alto rendimiento se convertirá en el proyecto de vida de muchos niños, jóvenes y adolescentes. Fortaleceremos nuestras ligas para que este sabor de triunfo se mantenga en el tiempo y nuestro himno siga sonando en muchos podios. Nuestras metas en el deporte continúan. El Valle será sede de los primeros Juegos Panamericanos Junior 2021. Al menos seis ciudades, incluida nuestra capital, recibirán a más de 4.000 personas, entre atletas, jueces, dirigentes, periodistas y acompañantes de las 41 delegaciones, para vivir esta maravillosa fiesta del deporte continental. Apoyaremos el desarrollo de la Copa América de este año. Trabajaremos para hacer sede de más competencias de un solo deporte y juegos multidisciplinarios internacionales. Además, fortaleceremos programas de recreación y actividad física para todos. Le apostaremos al deporte social y comunitario como una estrategia para brindarles espacios sanos a los ciudadanos. Vamos a hacer del Valle del Cauca un modelo de departamento verde. Ante todo, crearemos condiciones para el consumo responsable, una apuesta por las futuras generaciones. Vamos a crear la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Recurso Hídrico. Como es rector y cabeza del Sistema Departamental Ambiental, esta Secretaría liderará la implementación de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, desarrollando tareas como la restauración y ampliación de cobertura boscosa, restablecimiento de zonas protectoras y reguladoras, especialmente las del río Cauca. Impulsaremos los negocios verdes, promoveremos incentivos para la economía circular y daremos prioridad a proyectos con energía renovable. Crearé el programa de gestores ambientales, a través del cual impulsaremos acciones pedagógicas e intervención comunitaria que dé paso a las nuevas competencias ciudadanas ambientales. Los niños, jóvenes y adolescentes vinculados al sistema educativo formal podrán contribuir participando de la compensación ambiental que les permitirá aprender en el hacer y prepararse para su vida más racional, protectora y menos consumidora. El Valle del Cauca vive un gran momento en su economía. Crece por encima del promedio nacional. Y pese a los números altos de informalidad, cada día nacen y que se consolidan nuevas formas empresariales. Sin duda, hay una misión que debemos desplegar en paralelo: apoyar a los emprendedores en dos sentidos. Fundamentalmente aquellos que ya han iniciado y sostenido un proceso productivo, una innovación, un desarrollo, una solución por demanda, y también a los que se encuentran en estado de incubación. Son dos dimensiones diferentes, importantes las dos y de gran impacto. Sobre la economía de la región, vamos a seguir generando las condiciones para hacer
el Valle de la Innovación y el Emprendimiento. Vamos a impulsar un emprendimiento tecnológico e innovador. Quiero que nuestros niños, jóvenes y adolescentes nos conduzcan con su creatividad a la nueva realidad de ciudades y regiones inteligentes. El desarrollo económico está ligado a la inversión en el campo. Vamos a invertir en los agricultores vallecaucanos, dando continuidad al plan frutícola, y retomaré el anhelo de miles de campesinos que sueñan con la carretera cordillerana, que nos permita conectar de forma adecuada y por la montaña a Cartago con Calima de Ariel. Trabajaremos en la estabilización, recuperación y mantenimiento de nuestras vías terciarias, facilitando la conectividad vial a circuitos productivos. Nuestro departamento hoy tiene buena imagen y goza de confianza para inversionistas. También nos mira el mundo con buenos ojos. Crearemos la Agencia de Cooperación Internacional, que sirva de plataforma técnica y conexión con el mundo para buscar sinergias técnicas, académicas y financieras que nos ayuden a sacar adelante los grandes desafíos. Para que el crecimiento económico de nuestra región avance de manera armónica y a buen ritmo, seguiremos trabajando en los grandes proyectos de infraestructura vial que conecten al Valle del Cauca entre sí y con el resto del país. Los recursos del Estado nunca serán suficientes para solucionar las problemáticas de la sociedad. Por eso espero contar con varios proyectos vía alianza público-privada. En materia de salud, seguiremos recuperando el sistema público hospitalario, garantizando las condiciones para el correcto funcionamiento de los centros asistenciales, especialmente el Hospital Universitario del Valle, modelo nacional. Vamos a darle a nuestros niños, adolescentes y jóvenes opciones de futuro. Los acompañaremos en su mundo, escuchándolos y orientándolos a través del programa de salud mental para evitar a tiempo desenlaces fatales. No sé cuántas vidas podremos salvar, pero nuestros hijos y los de nuestros amigos corren el peligro de la frustración y el vacío que deja la modernidad. Trabajaremos por más abrazos de amor para una juventud más feliz. Tengo 4 años para mostrar con resultados todos los anhelos y proyectos de mi corazón. Nos esperan jornadas de diálogo para complementar estos sueños que surgieron de escuchar a diferentes actores en campaña. Ahora, de nuevo, escucharemos a las comunidades en las mesas de trabajo cuando construyamos nuestro plan de desarrollo. Mantendré el sello de buen gobierno, actuando con transparencia, asegurándome que se cumplan las formas adecuadas, trabajando contrarreloj para privilegiar los resultados que los vallecaucanos esperan de su gobernador. A ustedes, gracias por estar aquí. Solo quiero decir que soy el resultado del trabajo, la disciplina y la constancia. Soy el testimonio vivo de que la fe sí mueve montañas. Yo creo en la frase que dice: yo pedaleo, pero Dios lleva la dirección. Sí, señor, yo pedaleo, pero Dios lleva la dirección. Son las palabras de Clara Luz Roldán González al cierre de su intervención. Clara Luz Roldán, subgobernadora, tengan la certeza que trabajaré sin descanso para darle continuidad a este gran momento que vive el Valle del Cauca.
Los invito a trabajar conmigo. Vamos cerrando esta transmisión con las palabras finales de nuestra gobernadora actual, ya Clara Luz Roldán González, quien ha manifestado unos avances significativos para el Valle del Cauca en materias como el deporte, indiscutiblemente, desde donde viene trabajando fuertemente en materia medioambiental, Zulma, y en otros aspectos. Claro que sí, aceptando esta invitación que nos hace la gobernadora del Valle del Cauca de continuar trabajando por la cultura, por la ecología y por supuesto por el emprendimiento del Valle del Cauca. Sí, señores, desde aquí nos despedimos con elvalluno.com y pronto estaremos en contados minutos, estaremos trasladándonos para hablarles del acto de posesión del actual alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina.